revista Obrero Español, Partido Popular. Hoy les emplazamos a reconocer la existencia de este país y su derecho a la libre determinación. Derechos reconocidos internacionalmente. Señora Martina, señor López, señor Rafagoiti, Euskal Herria es una nación. Tiene derecho a decidir. Si la respuesta es sí, manos a la obra. Y si la respuesta es no, este pueblo tiene que tomar el protagonismo. Aquellos que niegan los derechos de este pueblo, aquellos que niegan el derecho a decidir este pueblo, no puede contar de ninguna de las maneras con su apoyo social ni con su apoyo político. La izquierda abertzale ha cumplido con la parte que le correspondía a la búsqueda de la paz, pero esa paz que todos y todas ansiamos y la normalización que necesita este país todavía está por construirse en letras mayúsculas. Porque las armas de ETA han callado para siempre, pero el Estado español y el francés siguen negando el derecho a existir y el derecho a decidir de Euskal Herria como nación. Es cuando menos curioso ver cómo después de tantos años de oír que ETA y solo ETA era el problema, cuando ETA decide terminar definitivamente con su actividad armada, eso no haya sentado bien en el Partido Socialista Obrero Español y en el Partido Popular. Y sigue siendo, cuando menos, también curioso ver cómo los que hacen el discurso de vencedores y vencidos, los que se tienen supuestamente por vencedores, no pueden disimular caras largas, caras tristes, caras en definitiva de grandes derrotados. Y como en el fondo lo que nos dicen con esas caras es que están asumiendo su derrota política, ahora se están dedicando a dar largas y a poner trabas. Hoy podemos decirles, con más fuerza que nunca, que ya no hay excusa que valga. Ya no vale para petarse en la acción armada de ETA. Ningún demócrata puede oponerse a la construcción de un escenario democrático. Y la mayoría social de este país debe estar ahí para recordárselo permanentemente, eso, que ya no hay espacio para la imposición gratuita.